pared larga en el envío para Valencia, para Toño en el área. Debe ser gol, te lo canto, le pegó, gol. En el contraataque, y el Toño Valencia certero, pisando el área con categoría. La emoción del gol, sudar la camiseta, recibir la ovación del público, vincularse a un equipo profesional, jugar en el exterior, vestir los colores del país, sin duda son momentos especiales y el sueño de todo deportista. La provincia de Sucumbíos ha sido y será por siempre fuente inagotable de futbolistas. Aquí no paran de nacer jugadores de primer nivel. Figuras como Renan Calle, Antonio Valencia, Fidel Martínez, Giovanni Nazareno, Dani Cabezas y otros nacidos en esta tierra amazónica han brillado en el concierto futbolero nacional e internacional. Trabajo muy bueno, es un trabajo impulsado desde la prefectura, excelente, o sea, desde años anteriores ya se lo impulsó, pero este año ha venido con mucha más fuerza, nos han asignado mucho más presupuesto, donde hemos podido abarcar muchas más parroquias y las parroquias están muy contentas que incluso han asignado un presupuesto a cada una de las escuelas. Por ello, el gobierno provincial que dirige Guido Vargas y María Jaramillo ha contemplado la instalación de 15 escuelas de fútbol gratuitas ubicadas en Santa Cecilia y Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Santa Rosa y Sevilla, Cantón Cascales, Gonzalo Pizarro y Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Rey de los Andes, Playas de Cuyabeno y Aguas Negras, Cantón Cuyabeno, 24 de Mayo, 7 de Julio, San Roque, Limoncocha, San Pedro de los Cofanes y Jibino Verde en el Cantón Chuchujindi. El objetivo de esta escuela de fútbol es mentalizar el deporte en los jóvenes para que ellos salgan de ese ámbito que los rodea y se dediquen más a lo que es el estudio y principalmente lo que es el fútbol. Lo importante de esto, nos damos cuenta de que es una escuela de fútbol recreativa y eso debe ser muy importante en los chicos porque ellos se están dando cuenta qué es lo que verdaderamente les gusta. Aparte del deporte, vienen a recrearse y también complementan con su estudio. Ex estrellas del balompié ecuatoriano se dedican no solamente a la enseñanza de este deporte en lo físico, técnico, táctico y psicológico, sino a brindarles una formación integral. Educación en valores, salud y hábitos de alimentación, intervienen niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad. Los entrenamientos son de lunes a viernes. Me siento muy bien porque esto es muy chévere porque nos enseñan deporte, nos enseñan cultura, respeto y pues nuestro entrenador nos enseña a jugar muy bien, entrenar, nos enseña a ser respetuosos, nos enseña varias cosas. Mediante acuerdos de cooperación interinstitucional, el gobierno provincial aporta con entrenador, movilización, balones, conos, indumentaria y más implementos deportivos, mientras que los GAD parroquiales se encargan del mantenimiento del campo de juego e hidratantes para los deportistas. Cuando sea grande y aprenda a jugar bien, quiero ser como Ener Valencia. Yo quiero ser como Antonio Valencia. Agradezco al prefecto Guido Vargas por el apoyo que nos brinda a todas las escuelas de fútbol. Me parece muy bien porque gracias a él yo aquí puedo venir a entrenar. Ellos comprenden que para triunfar se necesita buena dosis de aptitud, disciplina y perseverancia, aparte de las condiciones técnicas y físicas. Por eso entrenan poniendo todo de sí. Participan en partidos y torneos amistosos con la finalidad de estrechar lazos y propiciar momentos de sano esparcimiento a través de la práctica del fútbol. Te invitamos a ser parte de las escuelas del gobierno provincial. Estamos agradecidos a que los niños también vayan practicando el deporte, ya que es salud para ellos. Todos los padres de familia están contentos, los niños están entusiasmados de ir a entrenar. Usted sabe que la escuela de fútbol para los niños es muy importante. Algunos niños quieren ser como Antonio Valencia, un Eine Valencia, un niño Fidel Martínez. Bueno, quién sabe, yo a algunos les preguntaba a un niño así, ¿qué querían hacer? Algunos dicen que quieren hacer como estilo de Antonio Valencia. Bueno, para nosotros es un orgullo para nosotros y para los padres, bueno, también. De esta manera, el prefecto Guido Vargas y la viceprefecta María Jaramillo reafirman su compromiso de seguir respaldando estos importantes proyectos en la búsqueda permanente de nuevas figuras para el deporte nacional.
Nosotros continuaremos con nuestra labor, fomentando y apoyando el deporte, seguiremos creando más escuelas para deleitarnos con lindas gambetas, espectaculares atajadas y gritando muchos goles de nuestros campeones para orgullo de quienes habitamos en la provincia de Sucumbíos. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Administración 2014-2019, por nuestro Gran Sucumbíos.